Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Backsport, el programa que te va a mostrar la pasión detrás del deporte. Vamos a hablar de la sinergia que existe entre el deporte y las marcas. Ese mundo secreto que nadie te mostró, lo vas a tener en Backsport. Las marcas, el deporte, el marketing y los deportistas. Todo esto y mucho más es Backsport, la pasión detrás del deporte. Bienvenidos. Después de un 2013 histórico donde la marca Peugeot llegó a su récord en venta de autos en la Argentina, este 2014 ha decidido la marca del León volver a apostar por el automovilismo deportivo. En este caso, no solo con el Super TC2000, sino también con el Turismo Nacional Clase 3, donde va a empezar a competir como escudería principal. Peugeot tiene una historia muy larga en la Argentina, pero también a nivel internacional. Por eso estuvimos en el Teatro Cervantes, donde estuvieron Carlos Reutemann en un video especial, una entrevista exclusiva en vivo con Juan María Traverso y también la presencia de Guillermo Vilas, que habló de su historia con el tenis, con Roland Garros y con la marca del León. Todo eso a continuación. Contento de estar haciendo una categoría que nunca lo hice, como es el Turismo Nacional, con un auto como es el 308, así que bueno, conociendo todo nuevo para mí, por supuesto que tengo mucho por aprender, por crecer, con muchas ganas, ¿no? Ya la primera carrera lo hicimos de la mejor forma, por supuesto que cuando cerró el fin de semana, haciendo un balance, siempre fuimos para mejor, ¿no? Y eso es bueno, por supuesto que hay muchas pistas que no conozco, muchas cosas que de a poquito voy creciendo y eso me deja tranquilo. ¿Qué podés destacar de la apuesta, de esta apuesta de la marca para con tu persona y tu carrera? Sí, muy bien. Algo que por ahí no pensaba que una marca tan importante apoye el Turismo Nacional, cosa que hoy en día se está dando, que es una categoría que por supuesto que da muy buen espectáculo y bueno, de llegar y de ser piloto oficial. Así que contento, por supuesto que lo tengo que aprovechar con la seriedad que eso indica, de tomarme las cosas muy profesionalmente y de trabajar para el grupo, ¿no? Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Hoy presentamos dos, digamos, nuestra actividad Peugeot Sport, la actividad deportiva automovilística para el año, con dos equipos oficiales en dos categorías distintas, con dos productos que hoy son muy, muy protagónicos dentro de nuestro negocio en Argentina, ambos de producción local, así que bueno, creemos que es una apuesta fuerte para lo que es el arranque del año en lo deportivo. En cuanto a Peugeot, justamente, ¿qué significa para la marca apostar en esta magnitud, en las ambas categorías? Es un esfuerzo siempre y es una apuesta, y como toda apuesta implica esfuerzos, para ser redundante, riesgos, implica poder poner todo lo que somos capaces de hacer o lo que digamos queremos lograr en una actividad, en este caso en el automovilismo, representado a través de equipos técnicos, autos y pilotos. Hoy nuestra firma de marca, que creo que es la que mejor nos representa en los últimos años, que es Motion and Emotion. Nosotros tratamos siempre de combinar la parte racional y dura y exigente de cualquier actividad, sea la producción de un vehículo, su venta o en este caso una actividad deportiva automovilística, con la parte emocional, que no es menos importante y que implica todas estas cosas que ustedes ven, que son ese algo más que le damos a nuestras actividades para poder transmitirlo y después tratar de lograr los resultados. ¿La expectativa para este año? La expectativa, bueno, siempre somos ambiciosos y nuestros objetivos, más que numéricos, son siempre de tratar de progresar respecto a lo que fue el año anterior, tratando de mejorar
vimos y analizamos que se podía mejorar y tratando de mantener lo que supimos que era bueno. Así que la idea es tratar de estar y terminar mejores que lo que terminamos el año pasado en cada uno de los casos. Feliz porque es mi tercer año dentro del equipo y es el año creo que me siento más seguro dentro del Super TC 2000 y con muchas cosas nuevas que se fueron puliendo durante el año y que en este auto creo que ya tenemos una pasada en limpia y una base muy importante. Como el experimentado del equipo, ¿qué puedes adelantar acerca de justamente cuál va a ser la estrategia? Bueno, la estrategia creo que se va implementando durante el año. Uno arranca con una estrategia de sumar, de ser regular y de a poquito ir conociendo el auto, que si bien el modelo es nuevo, el auto básicamente tiene algunos cambios de importancia. Así que, bueno, en primer momento estrategias no hay, pero sí ser regular y arrancar sumando fuerte. ¿Hace cuántos años corres? Bueno, desde los 3 años en karting. Y en el automovilismo nacional desde los 15 en la Fórmula Renault. ¿Cómo te sentís hoy en ese sentido, la expectativa, la experiencia, el aplomo que ya sentís? Siento que cada año uno va aprendiendo un poquito más y que nunca terminás de aprender. Siempre hay algo que aprender y aprender de los mejores. Así que tengo, creo que, mucho por aprender todavía, pero me siento en un momento muy aplomado. Vos sabés que justamente la idea del programa de Backsport tiene que ver con esto, con buscar el otro lado del deporte. Y vos como periodista de Teis Sports y periodista deportiva de raza, más allá de tu función en Peugeot, habrás notado que esto es bien distinto a lo que se acostumbra en la Argentina, porque venir a un teatro como el Cervantes, con este juego de luces, con esta puesta en escena, se parece más a algo hollywoodense, si se quiere, más tirando al Oscar que incluso al automovilismo. Sí, sin dudas. Realmente hemos tocado y contratado a los especialistas en el tema y cuando pensamos en hacer algo distinto, que ya viene de hace tiempo, vos bien lo dijiste, el año pasado lo hicimos en el predio de La Rural, también con el mismo escenario, cantidad de gente, con un montón de pilotos históricos que estuvieron con nosotros. Hoy, o sea, es difícil mantener cuando vos apuntás y la vara está tan alta y haces una presentación que hasta un año después se sigue hablando, es difícil mantener esto, pero bueno, estamos preparados y capacitados, pienso yo, para hacerlo y para demostrarles a ustedes para qué estamos y por supuesto que este año puntualmente con el Super TC 2000 buscar y procurar que los resultados nos acompañen. El turismo nacional ha crecido muchísimo, viene en franco ascenso y la llegada de las terminales a nosotros nos ayudan en cuanto a mejorar la difusión. El lema de la categoría es tu auto también corre, principalmente por lo que vos decías, que son los autos de calle, ahí lo ves de fondo al Peugeot, al 308 en este caso. Obviamente tiene mejoras en cuanto a la performance, a la seguridad y a la preparación, pero bueno, es el auto de calle, no tiene ningún aditamento aerodinámico, no tiene alerones, no tiene cargas aerodinámicas para los entendidos en la materia. Así que bueno, se pueden dar espectáculos muy lindos, muy entretenidos. Hoy por hoy contamos con la mayoría de los mejores pilotos del automovilismo nacional y la base del turismo nacional son los espectáculos en pista. Tenemos 2 clases, clase 2 y clase 3. La clase 2 son autos de hasta 1.600 centímetros cúbicos, es un poco más promocional. Es, digamos, el primer peldaño en la escalera del automovilismo para aquel que practica el deporte a nivel zonal. Y luego tenemos la clase 3, que son autos hasta 2.000 centímetros cúbicos, que son los autos que usted puede ver, la gente puede ver en la calle, o sea, Peugeot, Citroën, Renault, Ford Focus en sus 2 versiones. Así que bueno, este tipo de eventos hacen crecer al turismo nacional. Ya la mayoría de la prensa especializada
nos cataloga como una de las mejores categorías en cuanto a espectáculo y vamos creciendo fuertemente en lo que no es el periodismo tradicional de automovilismo, lo cual nos genera principalmente un gran orgullo y luego una responsabilidad porque debemos atender a la prensa como ellos se merecen. Así que muy contento de este tipo de eventos. Ojalá que se repitan con las llegadas de las grandes marcas, en este caso la de Peugeot, creo que se va a replicar. La semana anterior nosotros corrimos nuestra primera carrera, la que justamente ganó Facundo Chapur, y en la semana anterior fue la presentación de Citroën, también con un gran evento. Así que este tipo de eventos a nosotros nos ayuda mucho. El nivel de competencia que hay en el turismo nacional. Muy difícil, me topé con una categoría muy difícil. Creo que por ahí algunos merecen, pero creo que es mucho más difícil que otras, ¿no? Porque bueno, hay muchos pilotos que conocen muy bien estos autos, cómo hay que llevarlo. Creo que en el caso mío, el estilo de manejo que tengo del Super 2000 y del TC es muy distinto al turismo nacional y bueno, por eso que me falta muchísimo todavía por aprender y que esos pilotos por ahí no tienen el nombre que por ahí se hubieran merecido en otras categorías, estos autos lo conocen y mucho. ¿Cómo te ves para este año? Muy bien, con mucha expectativa, por supuesto del deseo de pelear los tres campeonatos, de poder funcionar bien, que todo deportista lleva adentro, ¿no? ¿Por qué el Cervantes? ¿Por qué un teatro? Después de la Rural, después de haberlo hecho en un hotel como El Presidente en su momento, recuerdo, pasar a un teatro. Justamente para no repetir, para salirnos del común, entre comillas, para impactar, para ser distintos y para que realmente quede en el recuerdo, ¿no? Yo cuando presentaba la película del Peugeot Logitech Team, sinceramente decía, estoy parada en un escenario en donde han pasado pero diversos artistas y de alta jerarquía. Y bueno, eso también te impone una cuestión. Ya llegás y ves el teatro, el auto en la puerta. Mira, te hablo y se me pone la piel de gallina. Sinceramente, la idea siempre de Peugeot es tocar en el nervio de la sensibilidad. Y hay muchos periodistas que están hace muchísimos años trabajando en esto y por eso recurrir a ciertas cosas, como una entrevista con pilotos antiguos y los pilotos actuales, o cuestiones que tienen que ver también con la música, digamos, todos los sentidos a flor de piel, me parece que también es un homenaje para ellos, ¿no? Aquellos que están trabajando junto a la marca y junto al automovilismo deportivo hace muchos años. Y bueno, Peugeot es un poco eso, detallista, está en las sensaciones, en el perfeccionismo, así que estamos apuntando a eso, por eso el Teatro Nacional Cervantes. Va a amanecer, y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor. Con Peugeot, digo, cuando uno piensa en vos y en Roland Garros, piensa en París y piensa en la marca del León, hay una sinergia absoluta e instantánea, ¿no? Sí, bueno, aparte, yo soy leonino, así que mi padre era leonino y mi padre andaba en Peugeot y yo no tenía realmente porque estaba siempre viajando, pero después cuando volví y vino la gente de Peugeot y me dice, mira, andá a manejar Peugeot, para mí es un placer y tiene gratos recuerdos. Así que Peugeot es todo, es el coche para mí del tenis. A ver, hablando de la marca y hablando del lugar, si hay un lugar para vos donde uno te identifica, más allá que ganaste en tantos lugares, es en París y es en Roland Garros. ¿Hay una asociación directa ahí? Claro, porque los jugadores son trasladados por Peugeot. Es una cosa de locos. Pero cuando yo jugaba, no había el traslado, porque recién empezaba el torneo, era un torneo muy joven. Y entonces me voy a Peugeot, que estaba muy cerca de donde yo vivía, y le dicen, ¿no me prestan un auto hasta que termine el torneo? Y me dijeron, ningún problema, pero estoy seguro que no lo va a devolver, no se preocupe. Bueno, fui, gané el torneo y fui con la llave a los muchachos y fue algo muy emocionante porque ganó Peugeot y porque pude ganar con Peugeot yo también y mi padre. Fuiste un adelantado en esto del marketing, porque uno te escucha hablar de que fuiste a pedir un auto cuando hoy prácticamente arriba de las figuras, como fuiste vos, del tenis y del deporte, se tiran por poner un auto arriba en un torneo y vos lo fuiste a pedir prestado, es increíble. Sí, bueno,
Era así, yo era joven y no había transporte, ¿viste? Entonces tenías que ir, qué sé yo, Borg. Los suecos tenían una combi y con eso se trasladaban. Y yo estaba junto con Tiria, que había sido, fue el que siempre me entrenó y acababa de hacer el contrato con él. O sea que empezamos y con Peugeot y gané el torneo, todo bien, una cosa de locos. Pero bueno, si vos querés llegar a algo tenés que caminar el camino y tenés que ir por el buen camino. Y yo fui de frente mar y los tipos les encantó la idea, ¿no?